para la Rebeca. Es muy difícil hablarle de usted a Rebeca aunque no debería por muchas razones. Este, tengo el gran gran honor de haber trabajado con Rebeca y haberme convertido su amigo. Rebeca, para los que no la conozcan, bueno, nació en Costa Rica, si la oyen hablar medio segundo saben que nació en Costa Rica. <laughs> ¿Cierto, no? Sí. Este, es una mezcla de inteligencia, carisma, buena voluntad y querer cambiar el mundo por las, mira, por las buenas maneras que es contagioso. Fue vicepresidenta de su país, fuiste también secretaria ¿no? de sí, Desarrollo Social. Eh, voy a escoger el, el CBS, les pido por favor, métanse a la página de la CEGIP, ahora es secretaria general de, eh, de Iberoamericana, sustituyó a Enrique Iglesias y los zapatos que había dejado Enrique son muy grandes, los que está dejando Rebeca son todavía mayores, pero no se está yendo, así que no hay ningún problema. Es, trabajó en Naciones Unidas, fue jefa mía en CEPAL México, fue la, la mera mera como decimos allá. Luego debería haber sido la mera mera de muchos otros lugares, pero fue la mera mera del plan, del programa nacional del PNUD. Después fue directora regional de América Latina para, y el Caribe para el PNUD. Y después fue panel, fue panel, fue miembro del panel de alto nivel sobre de financiación del desarrollo. Delegada de la ONU en la Comisión para la Reconstrucción de Haití, eh, Presidenta del Consejo de Administración del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo. Eh, eh, no sé en qué año fuiste oficialmente reconocida como las 50 personas más influyentes, pero o, o podría seguir siendo reconocida, pero fue, creo que hace un par de años es, le dieron una distinción más, esa es en 2014 y 2015 fue designada como uno de los 50 intelectuales más influyentes de América Latina. En 2016 es parte del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Un doctorado tienes ya, ¿no? uno por lo menos, ¿no? si no es que más, honoris causa. La, la, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso el Sabio. Es una cosa curiosa porque en muchos lados cuando te dan una cruz es algo como una carga, pero aquí se ve que es un gran reconocimiento que le, que le dieron a Rebeca de la Gran Cruz. Es Estudió en Zosek y bueno, es, es un gusto inmenso tenerte aquí. Rebeca, gracias por haber aceptado venir. No, muchas gracias Juan Carlos, encantada, la verdad, y tener esta conversación con vos todavía más. Pues bueno, entremos, como dicen, la cancha está rayada, pero me gustaría que la rayáramos un poco más. El tema es el empleo, la inclusión y la justicia. Uno como economista dice, bueno, el, el empleo, pues la verdad es que es un mercado más, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la inclusión y la justicia? Yo te diría que pues, es un poco, eh, medio exagerado, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Empleo y salarios o remuneraciones? ¿Tiene que ver con inclusión y justicia? O? Qué bueno, qué bueno comenzar por ahí, ¿no? Porque efectivamente eh, muchos de nosotros creemos que el empleo no debe ser un resultado, sino un objetivo. ¿No? Y esa ha sido una discusión larga entre los economistas, especialmente eh, con los bancos centrales, ¿no? si van a tener como objetivo o no el empleo o solo la estabilidad de precios. ¿no? Y esa, es, eh, esa, esa discusión no se ha zanjado, pero yo sí creo que tal vez este tema adquiere elementos y ribetes mucho más importantes ahora, porque se está hablando mucho de qué vamos a hacer con un mundo sin empleo con un crecimiento sin empleo. Y yo realmente no comparto esa visión, porque yo sigo creyendo, hay, o sea, aquí hay una discusión entre el tema del ingreso básico universal, por ejemplo, y hay otra visión que dice, no, no, no queremos ir a un ingreso básico universal, sino que queremos ir más bien a un pleno empleo universal, <laughs> o sea, a que efectivamente lo que se haga sea para el pleno empleo y no necesariamente para el ingreso, el ingreso básico universal. Y se han puesto eh, programas interesantes, digamos, eh, en países en desarrollo, precisamente, eh, en esta dirección. Digo esto porque me parece que muchas veces, inclusive cuando hablamos de redistribución y de políticas sociales, nos olvidamos. De lo que el empleo representa en términos de los derechos ciudadanos, de la dignidad y de la vida de la persona en sociedad. Y por eso es que no puede ser visto simplemente como una variable más, porque eh, representa la identidad ciudadana, la inclusión, verdad, la verdadera inclusión eh, de la gente en la sociedad. Y, y si comenzamos a pensar que lo que tenemos que es mirar a un mundo que lo que va a producir. Es un 50% de la sociedad. de algunos que hablan de ello, ¿no? Que eh, si sumas la gente que va a estar desempleada, con la gente que va a estar pensionada, con la gente que no busca trabajo, vamos a tener una proporción enorme de la sociedad que no va a generar sus no, propios claro. ingresos. Y, y, ¿Y cómo va a ser una sociedad así? <laughs> ¿Verdad? En cambio, eh, en el informe eh, que acaba de sacar la OIT, de, de la que yo tuve. El honor de participar para los 100 años de la OIT, que celebra ahora en junio sus 100 años de existencia. Se sacó el informe sobre el futuro del trabajo y nosotros tenemos una visión distinta de esta visión de un crecimiento o de una sociedad sin empleo. ¿Te puedo sí, interrumpir sí, antes de hablar sí, del futuro? Sí, sí. Porque me gustaría del presente y luego entramos okay, al futuro. Okay, okay. Pero digamos, al final, y retomo el tema del empleo. Pues al final es un mercado en el que se paga, pero hay manifestaciones de exclusión y de injusticia. O sea, a mí me gustaría que me paguen más, pero me pagan lo que me pagan. Pero yo soy un privilegiado. O sea, lo reconocí, sí diría en mi país, en ese sentido, en otros no. Pero el mercado del trabajo o el mundo del trabajo hoy es un mundo en el que nada más todo es este, según productividades, en según de, de lo que tú trabajas con eso te pagan, o hay manifestaciones de exclusión e de injusticia. No, por supuesto que las hay. Eh, yo solo voy, eh, de, déjame solo eh, decir yo, una cosa sobre América Latina y luego vamos a lo que está bacán. pasando en América Latina y en otros lados en el mundo en el mundo del trabajo del trabajo, no solo del empleo, ¿no? Ah, que es distinto. Sí. Eh, no, porque una de las cosas que los por los por lo que los economistas no entienden el mercado de trabajo es porque las que se han metido al mercado de trabajo masivamente en estos últimos años han sido las mujeres y nosotros seguimos pensando en una oferta de trabajo donde escoges entre trabajar y el ocio, verdad? Yo no creo que las mujeres hubiéramos construido esa oferta de trabajo si nos hubieran preguntado. No es esa nuestra escogencia, verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que hay un problema enorme en entender el mercado de trabajo eh, porque parte de una premisa falsa, pero, pero además de eso, eh, eh, una de las discusiones, aunque ustedes no lo crean, los que están aquí conmigo, una de las discusiones que yo tenía cuando fui secretaria o ministra, coordinadora de desarrollo social en Costa Rica, es que cuando la gente llegaba a hablarme de los pobres, estaba convencida de que los pobres no trabajaban. O sea, una de las de, de, las, de, de los grandes mitos, eh, de mitos es que, los, que los, los pobres no trabajan. Por flojos. Cuando la mayoría de los pobres lo que tienen precisamente es, lo que hacen es precisamente trabajar. Eh, y, y eso sigue, aunque ustedes no lo crean, pregúntenle a muchos de los que hacen política pública, que no son académicos, ¿no? Y cuando hablan de los pobres, piensan en una persona desempleada, no piensan en una persona empleada ya, o, o, o que realiza mucho trabajo. inclusive cuando uno. Eh, agrupa las familias por pobreza de tiempo ¿no? que es digamos un concepto que las mujeres hemos puesto en la discusión económica eh, lo que tiene son familias con eh, pobreza de tiempo la familia no el hombre trabaja excesivamente y la mujer trabaja excesivamente y aún así son pobres ¿no? eh, entonces eh, eh, es muy importante tener esto presente que la pobreza podemos hablar de la desigualdad, eh, también, pero que la pobreza es, eh, eh, la, la mayoría de los pobres son gente que trabaja, pero que no le alcanza para vivir. Si hay una cosa más injusta y más excluyente que eso, eh, Difícil, dime ¿no? tú. No, no, ni de, ni de chiste. Y por género peor, ¿no? Ahora, claro que eh, eh, yo creo que también hay que hablar de los avances, ¿verdad? No solo de los retos. América Latina, sin duda alguna. Es una región que en el siglo XXI eh, dio pasos muy importantes hacia una sociedad más justa y hacia una sociedad menos excluyente. En los primeros años de este siglo, América Latina bajó la pobreza y la desigualdad. Eh, la pobreza bajó en todo el mundo, pero la desigualdad subió, eh, subió en el resto de los sí. continentes, solo en América Latina eh, bajó. Eh, y esto fue principalmente por la dinámica del mercado laboral. Eh, muchos eh, relacionan esa dinámica del mercado laboral solo al crecimiento uh -huh. es cierto que el boom de las materias primas y el crecimiento de América latina permitió la expansión del empleo pero eso no hubiera sido suficiente para bajar la pobreza y la desigualdad si no hubieran habido políticas activas en el mercado laboral que permitieran un resultado mejor de reducción de la desigualdad y reducción eh, de la pobreza eh, a través de del mercado de trabajo y no solo a través de las transferencias condicionadas. Yo creo que aquí hay un sesgo muy importante de los organismos internacionales. Yo digo porque tuve esta discusión con un organismo internacional hace algunos años, donde eh, sistematizaron y hablaban de las transferencias condicionadas de, de ingreso o de las pensiones no contributivas como los elementos principales eh, para esos resultados de, mejor, de menor pobreza y y menor desigualdad en la región y se les olvidaba la política de salarios mínimos y la pobreza y la política de inversión en la gente de educación y salud que permitió que los que entraron al mercado laboral en esa expansión y en ese crecimiento tuvieran mejores salarios y mejores empleos por tener también más educación y eh, más capital humano por ejemplo, en Brasil, no Uruguay, como toda la historia si bolsa familia y eso, pero el salario claro. mínimo, bueno, si nos Claro, hablamos mucho más de eso que uh -huh. la dinámica en el mercado de trabajo, porque la discusión de si los salarios mínimos son una buena eh, política para poder de intervención en el mercado laboral es una es una discusión abierta entre los economistas desde hace mucho tiempo y yo creo que ahí sería muy importante poder ver las distintas realidades no hay ninguna duda que los salarios mínimos o una política de salarios mínimos crecientes afecta distinto a distintos mercados laborales pero no hay eh, ninguna duda de los números que tenemos de que por ejemplo en Brasil la política de eh, alza de los salarios mínimos que eh, eh, se, se, se ejecutó por ocho años fue fundamental para la baja de la pobreza y la desigualdad en el país. ¿no? Y eso tiende a olvidarse, ¿no? O Los sí, economistas sí, ortodoxos de lado, dicen, sí. a pesar no de que de se subió el política. salario mínimo, a pesar de que se subió, sí, ¿no? Sí. Por, bueno, por eso volvemos a lo, a lo que me dijiste al inicio, Ajá. ¿verdad? Se habla mucho más de políticas redistributivas. Eh, como digo yo, premercado y postmercado, ¿no? O sea, antes del mercado porque invertimos en salud y educación, okay. después del mercado porque la política fiscal puede redistribuir, okay. eh, pero no hablamos de cuáles son las políticas que permiten la baja de la pobreza, la redistribución y, y un resultado más equitativo en el mercado. Y hubo en América Latina muchas políticas en el mercado que permitieron el resultado que vimos, de baja de la pobreza, baja de la desigualdad y de hecho... En muchos de los países y en promedio en la región, de un cambio en la estructura social de la sociedad. Porque esa pobreza. baja de la pobreza, claro, porque media, por primera también. vez, por primera vez, el, eh, tenemos un tercio de la población de América Latina eh, que podríamos llamar sector medio. Eh, no todos los que salieron de la pobreza son sectores medios, ¿verdad? Muchos son tan vulnerables como los pobres. No, no basta con tener un poquito más. Estar un poquito más arriba de la línea de pobreza para que te puedan llamar clase media o sector medio, uh -huh. porque clase media es un, un concepto más sociológico, ¿no? Pero por lo menos sector medio, alejado de la vulnerabilidad de volver a caer en, en la pobreza. América Latina tiene un tercio de su población, que podríamos llamar sectores medios consolidados, uh -huh. nuevos, ¿no? Consolidados, un tercio de su población que podríamos llamar los sectores vulnerables que salieron de la pobreza, pero se siguen padeciendo mucho a los pobres y especialmente por su vulnerabilidad en el mercado laboral. Siguen siendo gente inserta en el, en el sector informal, uh -huh. sin tener protección social, eh, eh, capacidad de ahorro para una pensión futura, etc. Y tenemos casi un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza, un poquito menos del tercio. Alrededor es, del 27, 28%. Es impresentable, ¿no? ¿Sigue siendo? Todavía impresentable, sí, pero estamos acordémonos mejor, pero... que en los 90 teníamos sí, claro. el 45% de la población de la región más o menos por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Retomando dos puntos que dijiste ahorita de las cosas buenas que ocurrieron, una es, si te entendí bien, el empoderamiento económico de la mujer, uh -huh. que por un lado suena muy bien, pero tengo bueno, mi esposa, colegas, etcétera, que dicen, bueno, empoderamiento quiere decir, me, yo me tuve que meter a trabajar a lo bestia. Y es que pues, si me lo quieres poner como empoderamiento suena muy bien, si me lo quieres poner como la de pauperización, a la pauperización de las familias que ahora se necesitan dos o dos y pico ingresos, retomando el tema de en México, si mal no recuerdo, que me corrijan los colegas que están acá, 48% de personas que trabajan no alcanzan el ingreso mínimo, o sea, la pobreza laboral que es el concepto tuyo, ¿no? En uh -huh. fin. Este, ¿Existe esa otra... ¿Manera de ver esto del empoderamiento o, o todo es bonito, todo es maravilloso? Que, que bueno, son las abuelas las que están ahora cuidando a los niños. No sé, te pregunto, por ah, ignorante. Eh, a riesgo de, de parecer controversial, eh, yo voy a decir dos cosas. Una, eso es cierto para los hombres y las mujeres, no solo para las mujeres. ¿no? Y en ese sentido, lo que tenemos que ver es cómo logramos tener trabajo digno y decente con salarios eh, adecuados para hombres y para mujeres. Eh, las mujeres tienen obstáculos mayores porque eh, sufren de una discriminación salarial en el mercado laboral. En América Latina la brecha salarial entre hombres y mujeres aumenta a más educación. ¿Lo puedes, repetir? ¿Lo puedes repetir? A más educación. Eh, a es... más educación. Cuando comparamos no el puesto, sino el mm. nivel de educación okay. de hombres y mujeres a igual educación, a mayor educación. Uh -huh más la brecha salarial entre hombres y mujeres con igual educación, es, 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 se entiende, sí. Entonces quiere decir el que, que no te el, yo, el, el, pero de sí. alguna manera la pobreza iguala, digamos, claro. <laughs> igual en los salarios y la brecha se abre a como las mujeres entran al mercado laboral con mayor educación. Eso que le piso pegajoso y techo de cristal y esas cosas. Sí, o? sí. Bueno, que son dos cosas diferentes, uh -huh. ¿no? Me el techo eso. de cristal es que no puedes subir y el piso pegajoso es que no puedes salir de donde estás. ¿Verdad? Uh -huh. Y por eso hablan de pisos pegajosos, escaleras rotas, escaleras rotas claro. y techo de cristal. Pero es cierto, es cierto wow. que eh, la, la, la sola entrada al mercado laboral, la sola entrada al mercado laboral eh, es un gran avance para las mujeres. Y yo creo que desvalorizar eso sería un grave error. Okay. Un grave error. Porque no hay ninguna duda que eh, el tener trabajo remunerado, como. ¿Verdad? El tener trabajo remunerado da muchos más grados de libertad en términos de tus decisiones propias de vida, de, de lo que se trata es de tu, tu propia autonomía como persona, ¿no? Y por supuesto que la autonomía económica representa un elemento muy importante de aumentar los grados de libertad para las decisiones que hay que tomar. Digo, si hay alguna definición de desarrollo humano, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es aquella que dice que es... Eh, eh, el desarrollo humano es cuando las personas pueden escoger el proyecto de vida que valoran, ¿no? Y de eso se trata, de la libertad más básica de poder escoger qué es lo que quiere ser. Y no hay ninguna duda que el trabajo remunerado es un elemento muy importante de ello, ¿no? Eh, y en América Latina las mujeres duplicaron su participación económica en los últimos 25 años. Duplicado, o sea, hubo una entrada masiva de las mujeres al trabajo remunerado y no hay ninguna duda de que eso significó un avance enorme en términos de la equidad. Más aún, en los estudios sobre qué fue lo que pasó en los temas de desigualdad en uh -huh. la región, a mí me parecería importante decir que son varios elementos, ¿no? Claro, que cuando hablamos del Gini Exacto. y de, la, de lo que algunos llaman la desigualdad vertical, ¿no? Eh, fue importantísima esa disminución en lo que pasó en el mercado laboral, pero nos olvidamos las medidas que se tomaron para lo que se llama también por algunos desigualdad horizontal, la desigualdad entre grupos. Y eso fue muy importante para las mujeres, para los afrodescendientes y para los indígenas en la región. Y estas fueron nuevas voces ciudadanas, además, en términos de la democracia, hubo un avance muy importante en esta dirección. Lo que dices de las mujeres, yo alguna vez leí del Fondo Monetario, yo cada vez cito más al Fondo Monetario ahora, que si hicieras si eso de Growth Accounting, que se llama, en vez de hacerlo por capital, trabajo, si lo dividieras en todo el capital que tú quieras, pero que el factor más importante, no sé si quieres del 90 para acá, no sé qué año para acá, era eso, las mujeres. Si lo pudieras tomar K, L, M, L, w, lo que sea. Entonces, que es un fenómeno internacional, ¿no? Bueno. Qué bueno, ¿no? Y yo creo, que, yo creo que han habido avances muy importantes. ¿no? Lo que pasa es que, eh, para todas las mujeres que están aquí conmigo, lo sentirán probablemente igual que yo. Eh, el último informe del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, uh -huh. sobre cuándo lograrían las mujeres alcanzar, o sea, cuánto faltaría para alcanzar la equidad económica, eh, calcula 200 años. <laughs> Yo no creo que, que queramos esperar tanto, ¿no? O sea, es, 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 es cuando uno ve esos números son muy pesados. Y cuando hablamos de equidad de derechos, eh, el, el, la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres eh, calcula entre 80 y 100 años ¿no? de otros derechos. Eh, no hay ninguna duda de que ha habido un avance. También creo que hay una contrarrevolución planteada, ¿verdad? Que hay una reacción hacia el tema del empoderamiento eh, de las mujeres y de la equidad, y que tenemos que eh, verlo en, en su eh, justa dimensión, que, que es muy preocupante eh, y sería un atraso enorme ¿no? para nuestras sociedades eh, que algunas de, 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 esta, de estas fuerzas para regresar atrás, ¿no? eh, con el argumento de que es la protección de la familia. No, eh, eh, tengan éxito y en algunos lados pues se está planteando muy seriamente. ¿no? Eh, yo digo que al revés, que todo aquel que quiera volver a una situación patriarcal eh, de poder eh, en el ámbito familiar, lo que va a hacer es eh, romper mucho más eh, un el, 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 un elemento fundamental de la organización social, que es la familia, sin duda, las familias, ¿no? Eh, sin duda. Eh, no habrá manera de sostener una eh, organización eh, como la familia eh, tratando de volver a ejercer el poder sobre sus miembros, como en las sociedades patriarcales. Pero muchos lo plantean desde esa perspectiva. Yo creo que más bien, y nosotros tal vez. Y lo digo como una autocrítica, ¿no? Tal vez nosotras mismas hemos dejado de hablar de la familia, ¿verdad? Lo hemos considerado tal vez una, una agenda conservadora. Y yo creo que no es así, que deberíamos plantearnos estos temas y entrar a la discusión de estos temas desde una perspectiva de más equidad, de más igualdad, de más libertad, eh, con respecto también a, a la y las familias. En esa línea, y antes de entrar a la desigualdad por educación, que lo tocaste, que es un tema fascinante, ¿qué medidas hay? Digo, en algunos países desarrollados, por ejemplo, esto, este enfoque hacia la familia, que los hombres puedan pedir paternity leave, o este, no sé cómo se llama, permiso por paternidad, eso es algo, ¿no? En otras, por lo de las guarderías, que en algunos países están siendo atacadas por distintas razones. Eh, pero en otros, ¿hay una medida que alguna vez te oí? Creo que cuestionar incluso lo de las cuotas para mujeres, que tiene que haber cierta participación de mujeres a fuerza. No sé qué medidas consideras que falta por hacer, que no se ve de derecho, con este enfoque que es la familia, ¿no? O es al final el ser humano. ¿no? Sí, no, yo estoy a favor de las cuotas. A favor de las cuotas. Totalmente a favor de las cuotas. Más aún, todos los estudios muestran, eh, hablo de las cuotas políticas para empezar Ajá. por ahí, pero todos los estudios muestran que los países que no tienen cuotas establecidas no logran mantener una participación mínima y constante de las mujeres en los foros políticos. Se perpetúa la desigualdad. Eh, se perpetúa la desigualdad y puede ser que un año en una elección tengan una alta participación y después la pierden. No hay manera de establecer, digamos, una secuencia que logre una estabilidad, una masa crítica para la transformación y el cambio eh, si no hay cuotas. Y por lo tanto yo yo personalmente Creo en las cuotas. Y además esto me lleva también a decir que muchas veces cuando hablamos de empoderamiento femenino uh -huh. o del empoderamiento de las mujeres, hablamos como si esta fuera una acción individual. Y realmente yo creo que las cuotas lo que definen es que esta es, no es una lucha en soledad, es una lucha en colectivo. ¿No? Esta es una es, es una transformación de la sociedad profunda y no es una transformación solo una transformación individual como algunos en algún momento lo plantean como eh, cada una de nosotras tiene que buscar el camino como si pudiéramos hacerlo solas ¿no? Y una contra otra eh... quizás entonces se bolas, ¿no? <laughs> bueno sí copiando a los hombres. ¿no? <laughs> No es tiene lo peor, pero sí. Este, no, yo, yo estoy totalmente a, a favor de, la, okay. de las cuotas. Eh, en nosotros creímos, eh, eh, pero además en, la, en nosotros, eh, los permisos de paternidad y los permisos de maternidad, uh -huh. eh, a mí me parecen esenciales y, y tienen que ver con el tema no solo de la distribución de las tareas, eh, de los cuidados y los afectos. Yo también digo, los hombres tienen derecho a los afectos, el permiso de paternidad es muy importante, ¿no? Eh, 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 no es solo la redistribución de eso, sino todo el tema de la conciliación familia-trabajo, para hombres y para mujeres porque realmente de la manera en que estamos organizados, y esta es una conversación que, hemos, que yo he tenido también con las organizaciones sindicales, en el sentido de que tienen que plantearse las reivindicaciones sindicales desde otra perspectiva, y que la, donde la conciliación familia-trabajo tiene que ser un elemento fundamental de los planteamientos, y yo creo que han llegado tarde a esa, a esa sí. discusión, a ese diálogo, eh, siguen siendo todavía organizaciones muy masculinas, han habido avances, pero siguen siendo organizaciones, muy masculinas y cuando hablemos cuando hablemos del futuro del trabajo y de lo que yo veo para entonces yo creo que una de las instituciones o sea que las instituciones laborales tienen que cambiar tanto para dar cuenta de estos elementos ¿no? y de la equidad y la, eh, la equidad de género como eh, de las nuevas amenazas o oportunidades que hay que habrá en el mercado laboral en los años por venir Ahora, ¿cómo es importante distinguir forma y fondo? ¿no? En mi país había un fenómeno que claro, era los Juanitos o las Juanitas, no me acuerdo, que se pone una mujer, gana la elección y luego se declara enfermo o sea, lo que se quieras, entonces sale el otro, entonces sí. hay una cantidad de hombres detrás de, que también, bueno, la mujer se prestó eso, y hombre, pero mal, ¿no? Sí. Pero tenemos que ver eso como parte del aprendizaje. Bueno. Ahora ya no pasa. No, ya no pasa. ¿Verdad? Cierto. Pasó es la cierto. primera vez, ya no volvió a pasar. Claro. ¿Verdad? También aprendemos... Todos aprendemos. En mi país, cuando pusimos, eh, mi país, Costa Rica, cuando pusimos las cuotas iniciales en la ley de equidad entre hombres y mujeres, que le hicimos eh, en los 80s. O sea, la ley costarricense es de las más viejas de, de la región latinoamericana. Eh, cuando Después hicimos la ley inicialmente, eh, eh, ¿qué es lo que pasaba? Ponían como es por lista. La elección de los partidos, entonces ponían a las mujeres en el último lugar. De ahí aprendimos todos, ahora todos vamos con la cebra, ¿no? O sea, Olas, claro. eh, eh, todas las nuevas leyes ya consideran el hecho de que eso no nos lleva a los porcentajes de participación, y en este momento América Latina tiene de los porcentajes de representación parlamentaria y también en el Ejecutivo más altos del mundo. Tenemos el segundo y el tercer país con mayor representación femenina en los parlamentos, que son eh, Bolivia y México. Muy bien. ¿no? Pero ahí no. muy cerquita están Argentina y Costa Rica, sí. verdad. O sea, pero sí eh, creo se ha que el primero, un poquito, primero en el mundo es Ruanda. Sí. El primero en el de mundo vera. es Ruanda. Y, pero América Latina tiene, en este momento, yo creo que el promedio más alto de participación y representación. Eh, femenina en, los, en el Senado y en, el, en los, los que tienen las dos cámaras o, o cuando es unicameral más alta del mundo. O sea, que hemos aprendido. Eso pasó, aprendimos y hoy en día también, digo, ya eh, ha habido, eh, la, la cultura sigue siendo dura de roer, pero va cambiando y yo veo a las, las generaciones nuevas. Y, y si bien hay elementos que me preocupan, no hay duda, me preocupa la violencia, me preocupa que no hablamos de la masculinidad, ¿no? Ah, no, y de, el enfoque de género, de, quiere de, decir femenino, sí, ¿no? Claro, claro, sí, no, el enfoque género no es mujerismo, yo siempre digo, ¿verdad? O sea, tiene que ver, eh, es, es, es relacional, ¿no? Eh, hay cosas que me preocupan, pero veo cambios muy importantes en las mujeres eh, y veo cambios muy importantes en los jóvenes. Yo, en ese sentido, soy optimista. Yo que ahorita con la pura envidia de tu país y el mío, ustedes sí han tenido presidenta mujer de Banco Central, ¿no? Y ministra de Hacienda también, sí, ¿no? Sí, en claro. México, no, no recuerdo. Llegaremos. <laughs> Espero que llegues vente y ser mexicana. Pero podría ser? Yo, yo pienso que, que la visión de la mujer, quizá por el enfoque familia o esta historia, ojalá de veras, no, no sé si hay algún estudio sobre cómo se asigna el gasto social cuando es una mujer o cuando hay un enfoque más paritario. A cuando son puros hombres. Me acuerdo el shock del gabinete de Brasil ahora que eran puros hombres sí, y blancos, claro, ¿no? De hecho, ¿no? O sea. Bueno, eh, uno de los temas que las transferencias condicionadas pusieron en evidencia es que cuando las mujeres manejan el, el presupuesto familiar, pues lo asignan mucho más. A educación, a salud, que a, que a otros gastos, no hay ninguna duda de que eso es así. Y cuando hablamos de las políticas públicas, si cambian las políticas públicas por la presencia femenina, digamos que esa, eso es, es, esa es como la pregunta, es que... eh, eh, no con cualquier presencia femenina. O sea, hay, hay dos elementos. Una es que tiene que haber, como dije antes, una masa crítica. Si no hay una masa crítica, no hay cambio. ¿Verdad? No se dan coaliciones entre partidos, no hay una propuesta transversal y no hay transformación evidente, digamos. Aunque pueda haber un discurso distinto, eh, de alguna parte no, no transforman la realidad. O sea que en ese sentido las cuotas son muy importantes, porque requieren de una masa crítica para poder cambiar eh, la dinámica política. ¿no? Eh, ahora, yo personalmente… Eh, creo que este argumento de que las mujeres, es importante que las mujeres entremos a la política porque somos mejores, no? Eh, somos que casi, menos, casi dije eso. Eh, sí, exactamente. <laughs> que somos menos corruptas, eh, que nos preocupamos más por los, eh, por los temas verdaderos. Pero dicen ruego, ¿no? Que hay que tener mujeres policías. Bueno, sí, yo, va por ahí la, la, una idea. ¿Qué piensas tú? De, déjame ser ¿Eh? un poquito más controversial. Yo personalmente creo que con el tiempo, si vamos a tener suficiente tiempo en la política, seremos iguales. <laughs> Solo que nosotros vamos a mejorar, <laughs> ustedes <enfermo. risa> Probablemente sí. no. No, a mí, a mí me parece que la representación, o sea, que la legitimidad de la democracia está en la representación de su población. Y que el no tener una representación equitativa entre hombres y mujeres, representando a las mujeres el 50% de la población por lo menos, disminuye, debilita y, y cuestiona la democracia. Eh, y yo creo que esa es la razón fundamental para pedir la equidad. Ahora, en ese sentido, nosotros mejoramos la democracia. ¿Verdad? Porque traemos un punto de vista, una experiencia, o sea, porque representamos parte de la diversidad que tiene que estar ahí representada. Ahora, eso significa que cada una de las mujeres que va a ir a la política va a pues mejor. va a ser mejor, pues no? No, no y, y creo que no se nos debería pedir eso. Y que nosotras no deberíamos sentir que tenemos que ser mujeres, ¿verdad? Para poder representar lo que representamos, porque los hombres no sienten eso. Claro. Eh, como, como dijimos alguna vez, perdonen por esta, este exabrupto, pero probablemente eh, seremos iguales cuando tantas mujeres eh, ineptas para la política lleguen a la política como hombres hemos tenido, <laughs> ¿verdad? O sea, yo creo sí, claro. profundamente en la equidad, ¿verdad? Y la equidad significa que va a haber de todo, porque aquí si hay una… Eh, presidenta mujer que no eh, dio la talla, o si sea, hay una diputada que cometió un fraude, o sea, de repente todas las mujeres nos tenemos ah, sí. que hacer cargo. Ya ves, digo, son iguales, ¿no? si los hombres se hubieran hecho cargo de eso, pues no los hubiéramos podido elegir nunca, además. Entonces, lo que digo es que aquí tenemos que mejorar nuestras instituciones para todos, y parte de la mejora de esas instituciones es que la sociedad tenga instituciones políticas representativas de lo que la sociedad es. Y las mujeres somos una parte esencial de ello. Y por lo tanto me parece que debería ser pues, un centro, de un, un, una demanda democrática, no solo mujerista. ¿ves? Pero yo agregaría, pero a ver si estás de acuerdo, que no solo es el tema de equidad, pero cuando discriminas contra un grupo, en particular contra las mujeres, también estás bloqueando la eficiencia, porque hay muchas mujeres que no están llegando a los puestos que podrían llegar sete disparos compitiendo con los hombres entonces esta dicotomía entre equidad y eficiencia o igualdad y crecimiento si nos ilustras de no no totalmente y ya la tiene y algo? Yo creo que es así no yo 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 digo o sea y más en el mundo de hoy verdad ¿Qué, qué, qué dolor da el talento que se desperdicia en nuestras sociedades por la discriminación por la desigualdad de oportunidades que da, da, cuando yo, yo siempre digo, el talento es lo que está mejor distribuido en el mundo, lo que no están bien distribuidas son las oportunidades y lo que nos corresponde es ver cómo abrimos las oportunidades para todo el talento que la sociedad tiene que ofrecer. ¿no? Y ahí eh, tal vez hay algunas cosas que deberíamos hacer distinto, ¿no? porque hoy en día pues, no podemos hablar solo del talento en el sistema educativo formal, deberíamos poder abrir muchos más espacios del talento e inclusive del talento creativo que uh -huh. en el sector turgen, ¿no? formal de la educación desgraciadamente ha sufrido tanto durante todo este tiempo, eh, eh, deberíamos abrir muchos más espacios de participación, de ideas, de, de contribución eh, abierta, ¿verdad?, eh, en, en un mundo que lo requiere sin ninguna duda para su crecimiento y para... Mayor claro. mayor eficiencia y, y productividad. Ahorita que tocaste la igualdad de oportunidades, hay luego temas muy ligados: es que no solo es que las oportunidades están mal, sino la, la movilidad es muy escasa. O sea, México, América Latina comparado con el resto es que si tu abuelo es pobre, lo más probable es que seas pobre. Si tu abuelo es rico, lo más probable es que seas rico. Aunque es, hay talento, hay gente que logra tener abuelo rico y ser pobre con drogas y con apuestas y con toda la historia, ¿no? también se puede. Pero entonces en temas de movilidad social y otro punto es oportun, igualdad de oportunidades, ¿o se necesita también políticas para igualar resultados? O sea, ¿cuál es el papel de la política fiscal en todo esto? El sketch ya se fue al caramba, así ya no sé qué vamos a hablar, pero bueno. Este, eh, no, yo creo que es no muy importante. Yo creo que sí hubo movilidad en América Latina <coughs> en los primeros años, en los primeros 15 años de este, de este uh -huh. siglo. Y yo, yo les voy a poner dos, dos ejemplos. Uno, eh, América Latina duplicó su población universitaria, para dar dos datos, no duplicó su población universitaria en esos años, eh, que es… Eh, habla de un acceso enorme a, a la educación. Y dos terceras partes de los estudiantes universitarios, hoy en día, hoy en día en América Latina, siguen siendo primera generación en su familia que llega a la universidad. Dos terceras partes. O sea, a mí me parece que eso sí habla de movilidad social, de una gran oportunidad. Pero ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? Que en este momento, esos, esa, esa, eh, ese cohorte de jóvenes, ¿no? que llegó a la universidad no encuentra las mismas oportunidades de empleo, no, no encuentra mejores oportunidades de empleo. Inclusive está entrando al mercado laboral eh, con una prima de, a la educación que está bajando. O sea, no. la igualdad salarios está dando. La igualdad colocareos. de salarios eh, eh, es mayor, pero también esto, esto habla de una cosa buena y una cosa mala. ¿no? La cosa buena es que la política de salarios mínimos y la entrada efectivamente con mayores capacidades también de educación de, de, de esos trabajadores al mercado laboral redujo la desigualdad salarial. Pero la prima de educación está cayendo también por el tema de la desalineación. Entre las habilidades eh, con que salen los jóvenes eh, de la universidad y las habilidades que está pidiendo el mercado laboral. ¿Es decir? Y la, la calidad de la educación. Es decir, que hay muchos trabajos que no encuentran trabajadores y muchos trabajadores que no encuentran trabajo. Y ese es un problema que está viviendo toda la región, es un problema que se va a agudizar. Por la transformación tecnológica que estamos viviendo. Y yo pero, creo que es uno de los problemas principales que tenemos que enfrentar. tenemos ahí este. Hay dos maneras de ver eso, ¿no? Uno es algunos empresarios dicen, mira, yo tengo muchas vacantes. Lo que pasa es que aquí la gente está muy mal capacitada. Y otros dicen, no es cierto, yo estoy muy bien capacitado. Lo que pasa es que no hay empleos de estos. La estructura productiva de América Latina después del boom de commodities, los, los no comerciables, o sea, no es nada más de que hay que capacitar mejor a nuestros jóvenes, sino que hay que hacer algo para promover el empleo. O sea, es no, son las dos pinzas, Tienes ¿no? toda la razón. Tienes toda la razón. Eh, 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 también Sucede que los ingenieros no trabajan de ingenieros, sino de técnicos. Y los técnicos no trabajan de técnicos, ¿verdad? Hay por la estructura productiva. Yo estoy uh -huh. de acuerdo okay. que el tema del empleo no es solo un tem el tema de las capacidades que nos llevamos puestas, o sea, las capacidades de los trabajadores, sino de, de cuáles son las áreas y los, la estructura productiva. Y tienen que haber... Eh, políticas act productivas activas, digamos, eh, que fueron demonizadas eh, durante el Consenso de Washington y que se convierte en un elemento fundamental eh, del futuro. Pero lo otro también está pasando. Yo creo que las dos las cosas dos son cosas. ciertas, sí. Y además tenemos que estar conscientes que si la calidad, que si seguimos teniendo gente que va a la educación, pero unos van a educación de calidad y otros van a la educación de baja calidad, eh, la Transmisión intergeneracional de la desigualdad, ese será el elemento de transmisión intergeneracional de la desigualdad, no tengo duda. Porque la educación deja de ser un canal para. Deja de ser un canal para eso. Social. Bueno, eh, así como dije que América Latina había duplicado su población universitaria, también digo que es un elemento bueno. Es el crecimiento más rápido del mundo de la población universitaria la tuvo en nuestra región. Wow. Pero al mismo tiempo tenemos un indicador que es dramático y es que tenemos la, el indicador más alto de deserción universitaria del mundo. O sea, entran a la universidad pero no terminan sus estudios. ¿Y por qué? Eh, yo creo que por varias razones. Una, porque se da aquí el tema del paquete, ¿no? O sea, cada año adicional de universidad no te da nada en el mercado laboral, a menos que termines tu, tu, eh, tu educación. Eh, y muchos de ellos siguen estando eh, en, en espacios de vulnerabilidad que no, los hace, no les hace posible esperar. Y en el caso de las mujeres, eh, el ciclo de vida afecta muchísimo su deserción claro. universitaria, ¿no? El hecho de que están en edad de tener hijos, de que todavía tenemos eh, una eh, tasa de embarazos tempranos, yo no digo adolescentes, pero sí tempranos, tempranos para la vida nueva, claro. ¿no? Eh, donde hay que acumular mucho más capital humano, mucho más experiencia para poder efectivamente insertarte de una manera distinta en el mercado laboral. Pero, digamos, en esa línea y hay algo del consenso de Washington que luego dicen, si te entendí bien, necesitaríamos universidades de calidad, pero no solo privadas, que por cierto, en muchos lugares las universidades privadas son pésimas. Si son de garaje, ¿no? Son de garaje o de patito, como decimos, ¿no? Pero entonces hay que meterle más dinero a la universidad pública. Pero algunos, tipo, si quieres este reminiscencias del consenso de Washington, dice que eso sería una política regresiva, uh -huh. porque hay muy poca gente que llega a la universidad, que, al contrario, no hay que meterle dinero a las universidades. Entonces. Uh -huh. ¿Qué otras cosas hay de este consenso de Washington que llámale así? No bueno, no, sé. yo con eso me he peleado, eh, eh, me he peleado eh, me desde, de, desde que estaba en el gobierno, desde los 80, mediados de los 80, donde, eh, y, y esto está volviendo. está volviendo. Había desaparecido y eso está volviendo. Yo creo que es muy importante que lo plantees, ¿no? porque parte del problema es que la distribución, eh, la distribución de ingreso por las encuestas de hogares… Eh, sesgan esa, eh, o, o, esa, visión. Pero, esa visión, claro. Porque cuando uno ve en las encuestas de hogares eh, y la distribución de, 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 del ingreso por las encuestas de hogares, ¿quiénes son el 1% más rico? ¿Verdad? No son los más ricos de la sociedad, son aquellos que entran en la encuesta de hogares. Sí, claro. ¿Verdad? Porque el 1% no entra. Y por lo tanto, generan una especie de eh, resultado de política equivocado. Eh, no, yo no tengo ninguna duda de que hay que invertir eh, en muchos lugares más y, no, y, y, y tengo que decirlo también y mejor en el sistema universitario. O sea, yo creo que las universidades también tienen que hacer un esfuerzo de transformación propia porque estamos entrando a un mundo que va a requerir un ecosistema educativo distinto al que tenemos, no solo la calidad no, eh, es, es, engloba demasiadas cosas de lo que hay que hacer, uh -huh. y como vamos a entrar a un mundo en el que vamos a tener que tener una educación continuada y vamos a tener que transformarnos muchas veces dentro de nuestra vida laboral, eh, ya las universidades no pueden despedirse de sus alumnos en el momento de su graduación, tendrán que volver a recibirlos muchas veces hacia futuro y cómo organizar el sistema para que efectivamente puedan eh, capacitar en una capacitación continua y cómo hacer la educación continua de en la vida laboral un derecho, se convierte en un elemento fundamental del futuro y las, el sistema educativo y el ecosistema educativo tienen que poder responder a ello. Pero ahí lo estás ligando ya con el sistema de innovación y el productivo también, ¿no? porque están las dos cosas a la claro vez. Claro que sí, pero, eh, pero eh, inclusive en el objetivo mismo de la educación, todo tiene que cambiar, ¿verdad? En el objetivo mismo de la educación. Porque si hay una cosa que tenemos clara es que, eh, bueno, y hay un estudio que dice que nuestra salida de la educación... Nuestra salida de la universidad uh -huh. en este momento representa, con respecto a los conocimientos que debemos tener para nuestra vida laboral, no más del 30% de lo que necesitamos. Y nos sentimos también cuando salimos, además, como que ya <laughs> estamos. felices, ¿no? Y, felices ¿no? y tenemos razón de hacerlo, pero lo que yo quiero decir es que o sea, tenemos que tener un sistema educativo distinto, que es mucho más abierto a la vida laboral. No es que vos preparás unos profesionales que después se van a la vida laboral y no los volvés a ver. Ese no es el ecosistema educativo que necesitamos para el futuro. Ahora qué difícil ver el futuro desde nuestros países en los cuales dice, ay bueno se están haciendo robots allá en Michigan o ¿no? en donde tú quieras, en Alemania. ¿Qué, ¿Qué nos va a pasar con eso? Rebeca? Bueno, yo aquí, dicen que no pasa nada. Sí. Este. No, no pasa. Sí pasa mucho. Eh, sí pasa mucho. Eh, yo, eh, yo decía inicialmente Juan Carlos que yo no estoy tan preocupada por un mundo sin empleo. Yo estoy más preocupada por un mundo que crea un empleo con muchas mayores desigualdades. Y yo creo que esa es una posibilidad real. O sea, yo pensémoslo juntos, ¿no? O sea, cuando pensamos en el futuro, nos, todos sabemos, por lo que acabo de decir, que vamos a tener que crear muchos más empleos en el sector educativo. Porque vamos a vivir mucho más y por el cambio demográfico vamos a necesitar mucho más empleos en el sistema de salud. Como vamos a vivir más también eh, y tal vez vamos a trabajar algunas horas menos, como ha pasado en todas las revoluciones industriales, vamos a requerir muchos más empleos en las industrias creativas de entretenimiento, de turismo, de servicios. Vamos a requerir mucho más empleos en los cuidados. La pregunta es, ¿vamos a poder pagarles bien? Claro. Vamos a poder hacerlo con protección social, vamos a poder crear empleo decente. Que todas esas van a ser necesidades donde la sociedad necesita más empleos, yo no tengo duda, muchos más empleos. La pregunta es si esos empleos se van a crear con un sistema que les permite efectivamente una estabilidad a la persona, no al empleo. Porque me parece que parte del problema es que muchos están hablando de proteger los trabajos y no a los trabajadores. A mí me parece que parte de la transformación es no proteger los trabajos, sino a los trabajadores. ¿no? Independientemente de dónde trabajen, independientemente del sector donde están. Y yo creo que esas son las grandes transformaciones realmente para tener una sociedad que sí produce empleo, pero donde también no tengamos un crecimiento eh, eh, insostenible desde el punto de vista democrático de la desigualdad ahí regreso entonces al tema fiscal, porque por ejemplo en México no sé en Costa Rica, pero los anuncios que hay de casas de la tercera edad son maravillosos, todos son rubios, todos tienen una cartera, hasta veleros ves, unos suéteres muy bonitos. Y, y bueno, pues llegar a la tercera edad, pues como dicen, depende, ¿no? Este, llegar con ese, con ese póster así no por ser rubio no rubio, pero lo que está implica la desigualdad en nuestro país Quiere decir que tienes dinero, porque tú estás poniendo por lado de la oferta, ¿no? Pero ¿Cómo le vamos a hacer con los sistemas de pensiones, con los sistemas de salud? Ese punto. Bueno, lo primero, eh, no, ese es el problema, ese es un problema serio. Eh, yo personalmente no creo que nuestros países, yo no estoy diciendo Escandinavia, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo personalmente creo que nuestros países no van a poder eh, sostener un sistema de seguridad social que esté financiado solo con impuestos. Yo creo, yo creo en los sistemas contributivos y la capacidad de efectivamente tener sistemas contributivos estables, viables, seguros hacia el futuro. Y eso no lo tenemos. ¿Por discusión técnica por, o por discusión política? O sea, no sabemos cómo hacerlo. No, yo, yo no creo que podamos hacerlo a través del sistema de impuestos porque yo creo que la economía política no da. ¿No da? O sea... Eh, si uno ve, es interesante. En, en América Latina ha aumentado la cobertura de pensiones. Uh -huh. Pero en los países que más ha aumentado, ha aumentado por lo que se llama el pilar no contributivo. Por ejemplo, en Brasil. ¿Podrías explicar es el pilar, qué es el pilar no contributivo? El pilar no contributivo es, el, es la pensión que se paga de los impuestos. Por ejemplo, en Brasil, una gran injusticia. O sea, esto es muy importante, ¿no? Eh, una gran injusticia era que, por supuesto, los trabajadores del campo no tenían protección de pensión, no tenían pensión. Y entonces eh, eh, se les dio una asignación de pensión no contributiva que venía precisamente de los impuestos para los trabajadores del campo. Yo creo que eso hay que hacerlo, porque es una gran injusticia que no lo tengan. No es que no trabajaron, es que eh, ni el patrono ni ellos contribuyeron ¿no? porque te, eh, por los empleos precarios. Entonces yo no dudo que eso haya que hacerlo, pero yo creo que hay que hacerlo con una medida de transición para que se fortalezcan los sistemas contributivos. O sea, la idea sería siempre, me hablabas de la equidad de los resultados, sí. yo creo que, yo no creo solo en la igualdad de oportunidades, yo creo en la igualdad de los resultados también. Bueno, siempre habrá un grupo al que habrá que proteger okay. a través de los impuestos, no tengo ninguna duda. Pero deberíamos tratar de que la mayoría pueda efectivamente contribuir a un sistema y tener su propio derecho por su propia contribución. Los sistemas en nuestros países que se basan no en un derecho porque es tu contribución, sino en una asignación eh, de los impuestos, que al fin y al cabo es una asignación política, se deterioran a través del tiempo. No logran mantener su poder adquisitivo y su poder real. No lo logran. Entonces, los, que, los que logran tener una pensión mucho más estable... Son aquellos sistemas contributivos que tienen sistemas de gobernanza adecuados para proteger el ahorro de la gente. Los sistemas de gobernanza se convierten ahí de los sistemas en un, en un eh, elemento fundamental. Pues al final es política, ¿no? También, es economía política y es política. Claro, pero no tenés que hacer política todos los años, no, claro. porque el sistema de gobernanza, sí. si lo haces bien, Hombre, ¿verdad? Que Se mantiene. Que <laughs> de... todos los años. Y, veces, y además ¿no? generás, sí. no, y generas, perdón, pero sí. generás el derecho de la ciudadanía. O sea, vos tenés voz en lo que va a pasar en ese caso, ¿cierto? Sí, en claro. el otro caso no tenés voz. Entonces, permíteme regresar. Uno de tus primeros comentarios fue que si… La política del banco central se tiene que ocupar del empleo, ¿no? La macro tradicional no es una macro de derechos y si no te entiendo mal estás hablando que en la macro sería una macro del derecho ciudadano o el derecho humano que eso no lo bueno yo no lo conozco en términos de nuestra región. Pero tú sí dirías que por ejemplo el banco central se tiene que ocupar no solo de la inflación, se tiene que ocupar del empleo, se tiene que ocupar de la calidad del empleo y suma y sigue. Tú sí. La respuesta sí, que sí. ¿Qué otras políticas? La, ma la macro no es neutral, ¿verdad? Nunca lo ha sido. Pero luego dicen, ¿no? Pero claro. Bueno, la, la de la Reserva claro. Federal se ocupa bueno, de eso, ¿no? Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que yo creo que aquí sí tenemos que superar una cosa, y yo lo digo con sinceridad, eh, eh, ese dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Okay. Digo, la responsabilidad macroeconómica para que los desequilibrios no nos lleven al desastre, yo creo que es una responsabilidad que todos tenemos que tener, porque no hay, derecho al, no hay derechos que proteger en el empleo o en el crecimiento si la macro es un desastre, ¿verdad? O sea, en algún momento yo diría que en los 70 se pensó que... La economía era totalmente elástica a la política y nos equivocamos y nos llevó a la crisis de, de los 80, a toda la región. ¿no? Sí. Y después pensamos que la política era totalmente elástica a la economía y también nos equivocamos porque eso no es así, ¿verdad? O sea, no hay ninguna duda que la economía es parte de la dinámica política de las sociedades pero también eh, las decisiones informadas, basadas también en una, eh, una buena comprensión de la economía, son fundamentales. Entonces, yo, yo no, quiero, no quisiera en este caso, eh, aquí, aquí eh, es una palabra que se usa mucho ahora y tal vez no quiere decir ya nada. Pero no, no quisiera dar una impresión populista de que podemos hacer cualquier cosa sin que tenga consecuencias en la economía, porque eso es totalmente falso, ¿no? Y, y no hay ninguna duda de que con buenas in, intenciones hemos empedrado el camino al infierno, ¿verdad? Entonces, tiene que haber. Una responsabilidad y una racionalidad. Pero esa racionalidad tiene que estar unida a los efectos que tiene sobre la gente, porque es, es, la ciencia económica es eso, no es otra cosa. Y por lo tanto, el, el, el creer que no tiene nada que ver con lo que le pase a la gente, que no estás haciendo mal si lo que eh, es, le está pasando a la gente eh, es malo, eh, eh, es también totalmente equivocado. Pero por eso, le, tiene que haber un balance, tiene que haber una. Eh, una comprensión de lo social y tiene que haber una comprensión de los límites eh, propios del momento y el nivel de desarrollo que estás viviendo. Es que en ese sentido la misma noción de que tienes una macro sana es según ¿no? digo porque para unos una macro sana es un déficit chiquito independientemente de si el gasto da o no da para la parte humana que tú estás diciendo. ¿no? Entonces, en eso, ¿alguna vez me habías comentado o lo habías escrito también que uno de los legados más graves del consenso de Washington, la visión, es que solo hay una manera de hacer la macro? Es una receta para, sí, claro. para todo, ¿no? Uno, si sí puedes abundar en eso, y otro, ¿es que ya salimos de eso? ¿O dónde, ¿Qué es lo que se aprendió de la crisis de la macro hacia el empleo, hacia los derechos, hacia lo que tú ves? Bueno, yo creo que el surgimiento de lo que ahora se llama el sur global, <laughs> en inglés del global south, el surgimiento del global south, amplió por sí mismo la discusión sobre las distintas vías del desarrollo. Y creo que eh, claramente eh, relegó... Como obsoleta la idea de que solo había una manera eh, para una, una sola receta para desarrollarse, ¿no? Y que y a mí de alguna manera me duele ver que en muchas de las carreras de economía en el mundo pues ya no se estudia historia económica, ¿verdad? Entonces creemos que eh, lo que estudiamos de, de la economía norteamericana se puede aplicar eh, a, a la economía latinoamericana. No estudiamos economía latinoamericana, historia. A mí me parece que es un grave error. No, porque eh, eh, parte del problema de la receta única es creer que todas las estructuras, que todas las dinámicas, que todas las economías son iguales y que van a reaccionar exactamente igual eh, en, en cualquier circunstancia. Eh, es la diversidad eh, la que eh, hace que esto sea una ciencia, <laughs> ¿verdad? Lo otro es dogmatismo, ¿no? <laughs> y por lo tanto eh, yo creo que… que que, la, que el surgimiento del, del sur global ha puesto eso en evidencia, ¿verdad? Los países lo han hecho de manera distinta. Podemos aprender de lo que han hecho, pero no podemos trasladar, ¿verdad?, de lo que han hecho. Y yo creo que eso ha sido una cosa muy importante, que efectivamente eh, se, ha su, se, se ha superado bastante, digamos, en términos de la comprensión eh, de la realidad. Así que, eh, pero sigue siendo al mismo tiempo un arte. El lograr eh, la combinación de los distintos objetivos. Sí. Es que muchas veces creemos que, que todo lo bueno viene junto, ¿verdad? Y no es así. Ojalá, claro. Bueno. Eh, y, y probablemente los que hemos estado en política económica y en política pública, pues sabemos eso no eh, eh, de la manera más difícil posible, ¿no? Y en esa línea ahorita que hablaste del sur global, yo ya China no sé dónde está, si está en el sur o en el norte, pero lo que sí sé es que hay un conflicto comercial, político, lo que te quieras, Gustavo Simandes, Estados Unidos-China. Eh, ¿Eso nos va y no nos, nos viene? ¿Qué, qué, es, ¿Podría ser una oportunidad para América Latina? Porque, digamos, el papel de China en el boom de commodities. Fue maravilloso. Los brasileños se enojaban mucho cuando les decíamos que era la pesadilla de Prebisch. No, es que esto nos va a durar todo el tiempo y sí. tenemos bosques sí. para contaminar sí. y lo que quieras, Y luego cayó, ¿no? Entonces ahora el que esto esté cambiando podría ser una oportunidad o es una tragedia. ¿Cómo lo ves esto? La guerra comercial, China. Está bueno, su vez. Primero, y regresando siempre al empleo, ¿no? Que al final es Decid decir una cosa sobre China, digamos. No, no ha habido ningún otro caso en la historia. De un desarrollo tan acelerado y una caída de la pobreza como la que ha tenido China, realmente eh, no hay duda que tiene que eh, a todos motivarnos a estudiar mucho más, a entender mucho más. Eh, eh, es un fenómeno extraordinario. Bueno, y aquí están los expertos, ¿no? <laughs> Ahí está Enrique, que es realmente, son más expertos en esto que yo. Pero, eh, pero la desigualdad también subió, ¿no? Digo. Claro, pero, pero hay, hay, aquí yo, yo quiero decir dos cosas. Una, China es una potencia mundial y es un país en desarrollo. Y a mí me parece que esta es la primera vez, la primera vez en nuestra historia económica o en nuestra historia mundial, que los países que surgen como nuevas potencias mundiales no son al mismo tiempo los países más desarrollados del mundo. Y yo creo que entender eso también nos debería hacer reflexionar sobre por qué. La agenda internacional es una agenda mucho más compleja con el surgimiento de estas nuevas potencias que son al mismo tiempo países en desarrollo. China tiene áreas mucho menos desarrolladas que América Latina, al mismo tiempo que tiene de las, de las universidades más importantes del mundo, de las tecnologías más avanzadas y está en la guerra tecnológica con Estados Unidos que es el G2, ¿no? En términos de el 5G y qué es lo que va a venir, en términos de la nueva eh, del nuevo factor de desarrollo que ya no es el conocimiento y el talento, sino los datos, ¿verdad? Entonces es las dos cosas a la vez y por eso la agenda internacional también es mucho más compleja, porque cuando fue a Inglaterra y cuando fue a Estados Unidos también eran los países más desarrollados del mundo, pero China no lo es, es muchas cosas, es un continente. Es, es, eh, hay que entender que también es un continente, no es un país, es un continente, y que hay una cierta dinámica en este momento en la geopolítica mundial, que es la geopolítica de los países continente, ¿verdad? Y China está dentro de ello, pero no son los países más desarrollados. Es, es otra lógica y es otra dinámica. Sí, sí. Y yo creo que eso hace compleja la geopolítica de hoy en día, ¿verdad? Eh, por el otro lado... Para América Latina, China fue un factor sin duda alguna de crecimiento muy importante uh -huh. y de inversiones muy importante. Pero inversiones que dejaron cosas muy buenas para China, muy buenas para América Latina, y de repente, vemos, pasa que uno dice, es que es igualito a mí porque los dos somos pobres o somos. Sí. La cultura empresarial de China, la cultura, la relación, ahí está Enrique que nos diga, pero en fin, eh, la relación al interior de las empresas, no solo las chinas, coreanas, en No, fin, sí, muy complicado, muy, pero. No es fácil decir Ay, qué pero, bueno, que Pero no digamos, es cierto que padres, los otros ¿no? fueron mejores no, 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 pero de 100 que años nos atrás. Vamos a hablar, no, 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 hombre. Sí. No, no eh, mujer, sí tienes razón, pero. Sí. pero eh, vamos a ver, eh, ¿por qué nosotros? A mí me parece que el problema de la guerra que hay ahora Ajá. es que nos están poniendo a escoger y ¿por qué tenemos que escoger? Ajá. Yo estoy convencida de que América Latina no podrá crear los empleos de calidad que esos jóvenes, esas dos de cada tres jóvenes que son primera generación en la universidad, Ajá. están pensando solo con la apuesta china yo estoy convencida de eso, okay. yo creo que necesitamos Europa, yo creo que se, eh, yo, yo estoy esperando que se termine la negociación de Mercosur con Europa me parece eh, muy importante para nosotros, para poner un ejemplo me parece importante también la apuesta eh, pacífica no solo la atlántica, sino la pacífica pero por qué tenemos que escoger China nos da unas cosas, y no, pero no nos no, no lo da todo, Estados Unidos nos da unas cosas y no nos lo da todo pero claro que estar en esta guerra fría económica es un Gran problema para nosotros, porque nosotros necesitamos las dos cosas y nos están poniendo a escoger. Bueno, y América Latina lo que debería hacer es tener una mayor integración propia para poder defenderse de esa nueva geoeconomía que está surgiendo, digamos, alrededor de la geopolítica en el mundo actual. Es que retomando lo que tú decías del desarrollo como libertad, nosotros, y hablo como mexicano, la negociación del Telecan o el nuevo. Usamex, etcétera, había una cláusula que si queremos hacer un tratado con China, tenemos que avisar con tiempo, quiere decir que mejor no lo, lo hagamos. ¿no? Sí. Que hay una serie de medidas cambiarias uh -huh. que no tenemos que apoyar a ningún país que está en especulación, bueno, y cómo sea que se llame, no? uh -huh. este, manipulación del tipo de cambio. O sea, no es que en esas cosas pues nos están poniendo a escoger, pero me encantaría no tener que escoger, ya se firmó. Y otra es que aunque no escojamos, bueno, si los aranceles entre estos dos potencias suben, bueno, pues hay oportunidad de vender. Porque se pues, están cobrando mucho más entre ellos, siempre que podamos producir Ajá. lo que ellos están pidiendo, que no Ajá. me queda claro, salvo que no entremos a la cosa que tú decías, reformar nuestro sistema de educación, innovación, etc. ¿no? Claro, las dos, ¿no? Eh, sí, pero también hay un tema más eh, global, ¿Ah? que es, si, eh, o sea, yo creo que nuestra región es una región que tiene que tener una voz muy fuerte a favor del multilateralismo, porque okay. en nuestra región, la verdad. Eh, como como decía alguien hablando de Europa, aún los que se creen grandes son pequeños. <laughs> ¿Verdad? O sea, yo creo que nosotros somos países, bueno, obviamente, hablando por mi país, que es un país chiquito, obviamente, ¿no? Pero somos países que necesitamos un mundo basado en reglas. Si hubiéramos tenido una mejor OMC, te hubieras podido defender mejor de lo anterior verdad bueno pero hemos fracasado en la OMC y yo creo que aquí hay tal vez un elemento de alianza entre Europa y América Latina para tener una voz mucho más fuerte mucho más eficaz mucho más eh, in, eh, 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 consolidada okay. a favor de un mundo multilateral basado en reglas necesitamos más multilateralismo no menos. Y eh, no creo que podamos encontrar soluciones claras en un mundo, en una guerra comercial, donde creamos que nos vamos a beneficiar de un cachito, cuando al final yo creo que nos va a llevar a un mundo más incierto y más volátil y seamos claros con respecto a nuestra economía la volatilidad para América Latina es fatal nosotros cuando vamos para abajo aumenta enormemente la pobreza y la desigualdad y cuando vamos para arriba eh, nos toma el doble de tiempo recuperar nuestros indicadores sociales que nuestros indicadores económicos eso es lo que nos pasó en la crisis de los 80 recuperamos en una década nuestras tasas de crecimiento eh, de la fiscalidad de, de tal pero los indicadores sociales, tardamos 20 años en llegar a los indicadores que teníamos en el 80. Entonces, un mundo más incierto, más volátil, más impredecible, con más incertidumbre, no es bueno para nosotros. No es bueno para nosotros. Y deberíamos unir nuestra voz a un mundo eh, mucho más eh, basado en, en, en reglas, en el multilateralismo y en una conversación más racional. Si es por la fuerza, yo creo que nosotros no vamos a sacar ningún provecho de ello. Pero en esa visión, digamos lo que se llamaba la marea rosa, el giro hacia la izquierda y luego lo que ha pasado. Y si ves los gobiernos ahora, bueno, las dificultades económicas en Argentina, ya no digas en Venezuela, suma y sigue. Ves la parte de voluntad política. O este giro es un giro político, es un giro que permitirá eso. ¿O a veces pues, soy muy escéptico para hacer una América unida, para bien o para mal, pero en fin. Y ahorita esta, el que deberíamos hacerlo, ¿lo ves? Tú que, bueno, estás en la cejibia, tienes oportunidad de ver los movimientos. Esto ya sé que estás hablando aquí como Rebeca, punto, ¿no? Este, Pero, sí, 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 no comprometo. No, hay que poner eso todo no. eso que ponen en la novela, sí, ¿no? Sí, claro. Todos los personajes son ficticios claro, y todo eso. Y no se lastimó ningún animal. <laughs> este… Eh, yo mandé a hacer un estudio a, a la gente de, de la Secretaría General con respecto a los cambios eh, que se habían dado en la política, ¿no? un estudio un poquito más longitudinal de si lo que estábamos viendo era un giro ideológico o lo que estábamos viendo era el resultado de la alternabilidad. De eh, partido partido. Exactamente. Y lo que sale de ese estudio, con excepciones, yo no digo, pero es que lo que estamos viendo más que todo es resultado de la alternabilidad en el poder de los sistemas electorales. Entonces eh, yo no estoy tan convencida okay. de que lo que único que estemos viendo es un cambio, o sea un, péndulo, un cambio ¿no? en el péndulo ideológico. ideológico. Ahora lo que sí es cierto es que esos cambios han producido una mayor polarización de la sociedad. Tenemos sociedades mucho más divididas y por lo tanto proyectos de sociedad mucho más contrapuestos. Al interior, de este al interior de los países. Y en ese sentido, pocos espacios de diálogo eh, político en búsqueda de, algún, de, de, de una polarización menor, de acuerdos de más largo plazo. Y yo creo que eso se une a este tema, ¿no? de, de que los incentivos en la democracia para una visión estratégica, para una visión de, la, de largo plazo, se han deteriorado eh, rápidamente. ¿no? Eh, los partidos políticos eran una fórmula eh, de tener una visión de más largo plazo y proyectos distintos, pero, pero con una visión que no fuera solo cortoplacista. Y las redes sociales, por supuesto, han eh, profundizado ese fenómeno. O sea, pocos incentivos para una visión de largo plazo donde tienen que haber acuerdos aún eh, en la diversidad del de espectro ideológico. Eh, y yo creo que eso es, eh, es, es más problemático que lo otro. ¿verdad? Me parece que ahí eh, en mi país decimos que el problema de largo plazo para los gobiernos es que alguien se come la piña, pero es al otro al que le duele la panza. ¿verdad? porque hemos invertís en el corto plazo, pero los resultados, los resultados son de largo plazo y ahí necesitas una sociedad organizada que premie esa inversión hoy, no, no mañana eh, cuando lo recibe el otro. Eh, y y el, el, el entender que el corto y el largo plazo, vos me has oído en esto Juan Carlos, que el corto y el largo plazo comienzan al mismo tiempo, es un problema, porque mucha gente cree que el largo plazo es una sucesión de cortos plazos, cosa que no es, ¿verdad? Una sucesión de largos plazos no conforma una visión de largo plazo. Y, y en este momento estamos en el inmediatismo, en el cortoplacismo, con muy pocos incentivos en la sociedad y en el sistema político para tener una visión eh, que vea mucho más allá. Este, tu frase la he usado como papá, o sea, siendo papá de antes era niña, es adolescente, como dice Rebeca. Si quieres llegar allá, más te vale que desde hoy trates de moverte hacia allá. Así que conoces a la hija, además, muchas gracias. Quisiera yo, antes de abrir la, el espacio a, a las preguntas, eh, una es cuando dijiste la polarización, ¿te refieres a sindicatos o te refieres a grupos distintos? Este, no, eh, la? polarización política. Polarización política. Sí. ¿Y la clase media cómo la ves? En Yo últimos? creo que hay, hay, hay un bien? debilitamiento del centro democrático, que siempre jugó un papel de intermediación. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo intermedias la agregación de las demandas en la sociedad en este momento es un problema grave? ¿Cómo agregas las demandas de una manera que permita eh, decisiones que reflejen a todo el mundo, <laughs> en, en, en mayor o menor medida, pero. Y, y hoy en día yo, yo veo eh, pocos agentes de, de, intermedia, de intermediación para la agregación de las demandas eh, ciudadanas y me parece que eso es un problema serio. ¿Y sería optimista pensar que este fenómeno que tú nos contaste del de aumento de la clase media es algo que ayuda a la democracia? O sea, que la clase media se preocupe por lo público o la clase media no... ¿Cómo, cómo ves eso? Porque no, ahí podría yo, haber algo que... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero... pero con, con unos caveats, ¿no? Eh, ¿Sí? Yo creo que eh, par, parte de lo que nos está pasando, para tener una visión un poquito más optimista, es que esta, esta eh, emergencia de, de las clases ¿Sí? de la clase media en la región, de hacerla una región más de clase media que de, que, que de sí, pobre, pues, pues, ¿no? De que se me eh, 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 permite que haya una ciudadanía mucho más demandante, ¿no? hacia lo público. Es una ciudadanía que exige ya no, no solo acceso a los servicios, sino calidad en los servicios. Es una ciudadanía menos tolerante a la injusticia, a la desigualdad. Es una ciudadanía menos tolerante con la corrupción. Y yo creo que todo eso podría llevar a la sociedad a un punto mejor. Pero hay un desencuentro con las instituciones. Yo creo que nos pasa un poco lo que pasa muchas veces con... Eh, cuando estudiamos el desarrollo muy acelerado en la historia, ¿no? Donde la sociedad y la economía van más rápido que las instituciones. Y las instituciones se han quedado rezagadas en su respuesta a esa ciudadanía. Y el cambio institucional es más difícil. Y también es eh, eh, menos eh, eh, valorado, ¿verdad? Eh, requiere más tiempo. Eh, y, 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 y yo creo que hay un desencuentro. En este momento hay como una encrucijada no en la región, porque nos hemos topado con que hicimos todas estas cosas bastante bien: subimos el gasto social, Salario. dimos más acceso a los servicios, subimos los salarios, bajamos la pobreza, bajamos la desigualdad, no cambiamos la estructura productiva. No. Gran. Claro. hubiera eh, eh, gran error en los momentos de, de, de bonanza, ¿no? Pero hicimos otras cosas bien, ¿no? Pero de repente nos encontramos que cuando eso está dando sus resultados tenemos dos cosas: un, un freno institucional, me parece, tanto del sistema político como de las instituciones públicas, y por el otro una desaceleración de la economía global. Y esto eh, hace como en todas las encrucijadas, que el resultado no necesariamente sea el bueno, porque también tenemos una mayor, eh, en algunos países, digo, una mayor desesperanza de sectores importantes de la sociedad. Eh, hemos vuelto a caer, algunos de los sectores vulnerables han vuelto a caer por debajo de la línea de pobreza. Y, y por supuesto que hay una cosa aquí que se ha estudiado mucho en psicología social, ¿no? Que cuando te va bien es por vos y cuando sí. te va mal es por los otros, ¿no? Sí, claro. Y entonces hay un resentimiento, una mayor amargura, eh, un mayor reclamo al sistema político y la política se ha vuelto un mal y no un bien. ¿verdad? O sea, la política con P grande, el poder rescatar la política con P grande, se convierte hoy en día en un elemento fundamental. Yo diría que con algunas excepciones, donde han habido cambios importantes que han dado un espacio y tal vez una esperanza, yo creo que la llegada de Obrador a México eh, con un, una votación tan contundente, ¿no? Ha abierto un espacio de posibilidades, ¿no? De, de reacomodo, pero ¿Esperanza? en muchos otros países eh, estamos en, en, en esa polarización y un encontronazo y yo creo que un encontronazo con la historia ¿Ah? en ese tono que no sé si es optimista pero abrimos las preguntas por favor Ay, quien quiera nada más que sean si se puede que sean preguntas y si no intervenciones se agradece bueno gracias por la plática tan interesante cubrieron muchísimos temas yo quisiera regresar a una cuestión que me parece más o menos estructural ¿no? y quisiera que elaboraran un poquito se mencionaron dos cosas de este tipo. Una fue la cuestión de la eh, igualdad de oportunidades versus igualdad de resultados. Yo agregaría igualdad de condición, ¿no? Porque no es lo mismo un estudiante universitario que viene de una familia campesina a uno que viene de una familia de académicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo subsanar esas diferencias de, de condición? Y, y la otra es eh, que nunca había oído yo lo de las escaleras rotas, ¿no? O sea, de, de que el, el piso pedajoso, el techo de vidrio, no sé qué. Y, 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 ¿Qué entonces, que si, si pudieran elaborar un poquito en eso y tal uh -huh. vez relacionar eh, esas cuestiones. ¿no? Podríamos juntar preguntas si quieren, si alguien más. Por favor. Hola, eh, muchas gracias por la presentación, eh, fue muy completa, de muchísimos temas, yo voy a Solamente quería hacer una consulta sobre uno. Eh, nosotros yo trabajo en Argentina, eh, hago investigación en temas de educación y trabajo, y eh, trabajamos bastante con el tema de los nuevos, eh, los nuevos, un, nuevas universitarios, universitarias. Y eh, en este punto, lo que nosotros pudimos ver en investigación que, eh, aunque sin completar el ciclo universitario, la incorporación tiene resultados en el mercado de trabajo. Digo, por la afirmación esta, eh, quería eh, preguntarte, Rebeca, si eh, eh, podrías, en todo caso, tener una reflexión sobre esto. Uh -huh. Nosotros, por lo menos en investigación, lo uh -huh. que vimos es que, eh, si bien no es el mismo resultado que el que tiene el diploma, uh -huh. sí era mejor que el que nunca había pasado por la universidad. Uh -huh. Entonces sí, en este punto enfatizamos, porque algunas veces sí que con el discurso del de, eh, el, eh, consenso de Washington dice, ah, bueno, entonces como no terminan, no sirve para nada. Eh, vayamos al tema costo-beneficio. Nosotros dijimos, no, bueno, sí, no, no terminan, pero sí que sirve para algo y sirve para elaborar carreras quizás de medio término, quizás necesitamos más diplomas intermedios, pero no efectivamente ir solamente a un esquema reduccionista. Gracias. Muy bueno. Una más. Bueno, gracias Rebeca. La verdad es que fue una grandísima plática. Estoy realmente muy emocionada con muchas, obviamente, ideas que siguen rebotando <laughs> todavía en la cabeza. Eh, pero quería ver si puedes, eh, como profundizar un poquito más en esto que dijiste, que tenemos que enfocarnos en la estabilidad del trabajador y no en la estabilidad del trabajo. Ahorita. Eh, bueno, soy antropóloga, mi tema de investigación es sobre trabajadoras del hogar, pero también trabajo en una organización de la, de la sociedad civil donde trabajamos con las trabajadoras del hogar. Y ahorita estamos viendo ahora sí que cambios históricos en México eh, y, y, y todo el tema de la seguridad social para ellas, que además son un, se trata de un sector que ejemplifica mucho algunas de las condiciones que tienen otros sectores, el tema de que tienen multipatronos, eh, que las jornadas laborales ya no son de, de ocho horas, sino de menos. Eh, y tenemos ahí como un, un gran reto, ¿no? Uh -huh. Veo también que están surgiendo todas estas plataformas digitales de contratación, ¿no? Que hacen también como... Representan un reto también para las propias legislaciones. Ahí hay muchísimos vacíos. ¿Qué es lo que hoy entendemos como trabajo? ¿no? o sea, creo que vale la pena también eh, hacernos esta pregunta: ¿Qué es trabajo hoy en día? ¿no? Y, la, y las nuevas tecnologías hoy nos los están poniendo eh, enfrente. Entonces, como que quisiera ver si podríamos como profundizar un poquito en este tipo de, de cuestiones que tienen que ver con seguridad social, eh, las nuevas modalidades de trabajo y, y los retos que tenemos frente. Eh. Sí, comienzo, eh, comienzo tal vez por esto último, perfecto, perfecto, perfecto. Y voy, eh, porque se relaciona con las otras preguntas también. ¿no? Eh, solo para decir, tal vez comenzar por decir que nosotros hemos puesto el tema de las trabajadoras domésticas y la convención eh, para el trabajo doméstico eh, como uno de los ejemplos de las nuevas, de las nuevas organizaciones colectivas. ¿verdad? Porque aquí no tenés un grupo de trabajadores concentrados en una empresa, sino que lo que tenés es un sector, lo que tenés es una plataforma horizontal. Y eso lo vamos a ver, digo, debemos pensar en ese ejemplo para hablar de las, de las plataformas digitales, porque eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener organización... Eh, de los trabajadores, digamos, eh, eh, de una manera distinta a lo que ha sido la organización sindical. Algunos de los sindicatos ya han comenzado efectivamente a incluir eh, uh -huh. muchos más estas distintas formas de organización horizontal y no solo eh, vertical en una empresa, digamos, eh, para una mejor negociación. Y eh, las trabajadoras domésticas... El, 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 la convención de trabajadores del mar, ¿verdad? Porque en los barcos y en lo marítimo tenés una cosa muy similar, o el ejemplo que yo pongo de las trabajadoras informales en India, que tienen una organización de dos millones de mujeres, que en este momento tienen organización de salud, organización de pensión, capacitación tecnológica de las mujeres más pobres de la India, ¿verdad? Eh, que es un ejemplo también. Yo creo que hay que pensar en esos ejemplos para poder pensar en cuáles son las nuevas instituciones laborales que necesitamos para el mundo que viene. Organizaciones laborales que pueden tener una voz para la negociación, para que el resultado de lo que yo estaba diciendo, de creación de empleo, pero más desigualdad, no sea el resultado, sino que... Tiene que haber una, un fortalecimiento de la capacidad de negociación de plataformas mucho más horizontales de lo que hemos visto hasta ahora. ¿verdad? Y cuando se habla en el informe de la OIT, precisamente este es uno de los la elementos primera. más... más eh, eh, que fueron más álgidos, digamos, con la OIT. ¿Cuál es el papel de la OIT para los próximos 100 años? ¿no? ¿Cuáles son las organizaciones y las instituciones laborales que necesitamos? ¿Cuáles son los derechos de los que estamos hablando eh, en el mundo que viene? Y la, la, el ejemplo de las trabajadoras eh, domésticas es un ejemplo muy claro. Nosotros en, en la Secretaría estamos ahora en una avanzada, un programa con mujeres precisamente… Eh, eh, para la transformación de las leyes o eh, para el empoderamiento económico. ¿no? Y entonces ahí hemos identificado por país leyes que hay que eliminar, ¿no? leyes que hay que modificar y leyes que hay que promover. La convención es una de ellas ¿no? que hemos puesto como un elemento fundamental. Además porque representa el grupo más grande de mujeres trabajadoras. ¿verdad? Eh, y no es fácil eso con las mujeres de la clase media. ¿eh? Porque, como digo yo, las mujeres también hemos conciliado a través de la desigualdad. ¿Verdad? Y, y transformar eso no es, no es fácil. No es fácil. Eh, y pero vamos en esa dirección, digamos. ¿Qué es trabajo? ¿Cuáles son las instituciones nuevas? Y, y, y esto tiene que ver con eso de enfocarnos en el trabajador y no en el trabajo. Porque en mucha de la acción defensiva con el nuevo mundo es proteger los trabajos de hoy. En lugar de ayudar a la transformación del trabajador para los trabajos que, del mañana, no hay ninguna duda de que tenemos una. Eh, que vamos a tener un, un problema de generacional también, ¿no? Eh, en, en el sentido de cuáles son los grupos que pueden efectivamente transformarse, ¿verdad? Eh, y eso hay que pensarlo bien, ¿no? ¿Cómo se va a dar esa transición? Pero además de la transición está ¿qué es lo, cómo creemos que va a ser el mundo estable del futuro con respecto a eso, ¿no? Y tenemos que pensar las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que el informe de la OIT es un abrebocas para el diálogo, para la discusión y para una discusión menos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decir? Eh, que, 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 que piense más. Eh, en, en, en las soluciones que en el miedo, ¿verdad? Yo creo que muchas de las noticias que vemos de que se van a destruir el 40% por de los trabajos porque van a ser sustituidos por robots y por la inteligencia artificial y tal, eh, no es que no va a haber destrucción, pero lo, mi, mi, eh, mi comentario anterior tenía que ver con aquello que se va a expandir. Y ahí América Latina tiene una gran oportunidad, porque nosotros... Eh, eh, expandimos el sector servicios antes de lo necesario, estamos claros. Y son trabajos más precarios, menos protegidos y menos productivos. Pero ahora podríamos usar sí, eso claro. para dar un salto, porque las, los servicios van a ser gran parte de lo que va a producir más empleo en el futuro. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, o sea, pensar es qué es lo que tenemos que hacer para que esos sean trabajos estables protegidos decentes y productivos con una mayor productividad yo creo que ahí tenemos que pensar la nueva industrialización no es la industrialización verdad muchos de los nuevos empleos serán ahí y yo creo que tenemos que prepararnos para ello eh, y yo creo que esto tiene que ver con, con lo de la igualdad eh, con lo que nos preguntaban no de la igualdad de oportunidades o la igualdad de condición o la igualdad de resultados eh, Hubo un ejercicio, y tal vez eh, eh, como reflexión, un ejercicio que se hizo eh, eh, en un... Eh, que produjo, digamos, una eh, serie de eh, capítulos eh, sobre el estado de la sociedad y de las ciencias sociales en el mundo. A mí me tocó participar en el, en el capítulo de desigualdad. Y hubo una, una, una discusión muy fuerte sobre la desigualdad injusta o la desigualdad Justo. que la sociedad no percibe como injusticia, ¿verdad? Y esta discusión de nuevo que se ha vuelto a plantear sobre el igualitarismo o la equidad, ¿verdad? Eh, donde se ha tratado de desvirtuar el tema de la equidad uh -huh. en una cosa eh, banal, Completero. ¿no? De que todos somos iguales. Eh, ¿no? Eh, en lugar de el tema que tenemos nosotros en la cooperación iberoamericana que es cómo ser diferentemente iguales <laughs> ¿verdad? y una gran discusión sobre eso y ahí es donde viene también el tema de los resultados porque hay cosas muy 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 difíciles que todos sabemos no a veces eh, eh, la sociedad considera una igualdad una desigualdad justa no el hecho de que alguien eh, decidió no estudiar y y, y por lo tanto no hizo el esfuerzo y eh, no tiene mérito y terminó viviendo mal, ¿verdad? Eh, sin embargo, nosotros decíamos, pues no, eso no es tan sencillo, ¿no? Porque eh, mucha, eh, puede venir de hogares violentos, de oportunidades que fueron determinadas antes de que él tomara ninguna decisión, él o ella, ¿no? Entonces, ¿qué es efectivamente este tema de de la desigualdad ¿no? justa o la, de la desigualdad injusta y las opciones de vida verdad realmente no son iguales y ahí tiene que ver con lo que vos decís de la igualdad de condición no, no solo grupal sino también individual ¿no? eh, y, y la sociedad es eh, eh, a veces severa no en el juicio de, los que, de, de de lo que uno podría pensar que son decisiones en verdadera libertad es que en realidad eso no es tan sencillo de juzgar ¿no? y yo creo que esa discusión es muy importante porque las sociedades tienen distintas percepciones y tolerancias hacia la desigualdad verdad hay sociedades eh, esta es una ¿no? donde el, se, se cree que el esfuerzo personal logra vencer cualquier obstáculo, ¿no? Sin embargo, la movilidad social, como decías, está estancada desde hace muchísimos años, ¿verdad? No pareciera que es un asunto tan individual. Entonces, yo lo que sí creo es que es importante, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y la igualdad de condición, tratar de fijarse más en esto que se llama la desigualdad horizontal. ¿no? que son las desigualdades entre de grupos no las desigualdades solo por ingreso porque las desigualdades entre de grupos eh, tienen incluidas el tema de la discriminación, el tema de las oportunidades más allá de la característica individual de cada quien. y nos acercan mucho más digamos a políticas que pueden afectar grupos completos que eh, por su condición, o por la discriminación implícita en nuestras sociedades, no logran eh, salir adelante o tener eso que se llama eh, igualdad de oportunidades, que es mucho más complejo <laughs> que la simpleza de decir a todos les di educación o a todos les di salud. Las mujeres entendemos eso muy bien, porque eh, en muchos casos se ha confundido la equidad de género con la igualdad de acceso. ¿verdad? Y como les dije, de ahí, eh, primero apostamos por la educación, ahora somos el 50% de las universidades y la equidad no está ahí todavía. Entonces confundimos la igualdad de acceso con la igualdad de oportunidades. Y tu pregunta va en esa dirección, ¿no? La condición es un elemento fundamental que no se considera, ¿verdad? Donde las igualdades de acceso eh, parecieran eh, ensombrecer ¿no? eh, las verdaderas oportunidades de la gente. Y lo de las escaleras eh, rotas, eh, eh, las escaleras pegajosas son aquellas situaciones, escaleras pegajosas son aquellas situaciones en las que las mujeres no pueden salir de donde están. Yo te voy a dar un, un ejemplo de escaleras pegajosas, eh, de, de pisos pegajosos. Eh, voy a dar este ejemplo de India porque eh, lo tengo como muy presente. Eh, cuando en, en India se... Eh, generó una ley que permitía que las mujeres participaran en los consejos municipales, que, que son como cabildos en los municipios eh, rurales. Y eso cambió toda la realidad de una manera impresionante. ¿no? Cuando fui a uno de estos municipios, eh, a uno de estos cabildos, cuando estaba en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que había contribuido a esta, a esta ley, una de las mujeres me dijo, que se había convertido en líder de su comunidad, ¿no? Y me dijo, es que yo, antes de esta ley, no podía salir de, mi, de, de esta línea de mi casa. Uf. No podía salir a un espacio público de esta línea de mi casa. Ese es un piso pegajoso, <laughs> ¿verdad? No importa lo que hagas, no tienes ninguna capacidad de transformar tu realidad, ¿no? Eh, las escaleras rotas... Eh, se dan muchas veces en, en, en las profesiones o en los trabajos con el mero embarazo. Sales del mercado laboral, no puedes volver a él fácilmente después, no te, no te mantienen tu empleo, este, eh, no se te reconoce en tu contribución social, eh, no tienen manera de, con, de conciliación y no hay sistemas de capacitación para volver. ¿verdad? Entonces de alguna manera ya hay escaleras rotas, ¿no? Y techos de cristal es que no llegas a esos puestos, ¿no? Los techos de cristal se han roto bastante. Pero decías, digo, sí, sí. Eh, hasta ahora estamos teniendo mujeres en posiciones que antes no, eh, ministras de defensa, o, de o presidentas, sí, o de Hacienda. Ahora, eh, el techo. Eh, es, es muy importante para mí decir que el techo de cristal no se puede medir solo por los lugares a los que han llegado los hombres, porque yo creo que una característica tal vez del feminismo más moderno es que hay que valorar lo que las mujeres hacen. ¿Verdad? No se trata de que va a haber equidad solo cuando lleguemos a las posiciones que los hombres han tenido, va a haber equidad también cuando valoremos las cosas que las mujeres hacemos. ¿Verdad? No es la desvalorización de uno o la excesiva valoración de lo otro lo que nos va a llevar a un tema de equidad. ¿no? Finalmente, los cuidados y los afectos son tan importantes para la reproducción humana y para nuestra felicidad como llegar a ser ministros de Hacienda. ¿no? Eh, dicho esto, pues los techos de cristal todavía están ahí. Dicho todo eso, ah, este, eh, perdón, eh, perdón eh, está, ya, ya tenemos que terminar, pero Entiendo. me parece importantísimo lo que acabas de decir. Sí, sobre nada más los quisiera universitarios. agradecerles y uh -huh. eh, tenemos otro evento en cinco sí, minutos sí, que sí. está llegando, entonces, sí, si podemos tenemos. empezar a pero, terminar, estaría agradecida. Sí. En nombre de LASA, gracias por su discurso. Muchas descuza. gracias, Lynn. Y mucha, pero muchas gracias al comentario, solo quiero agradecerlo porque me parece que tiene mucha razón y que es muy importante lo que ha dicho. Gracias, Rebeca. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias.